Damas y caballeros, en nombre de Multimedios Vida, somos Community Care y la Universidad Católica Santo Domingo, les doy una cordial bienvenida al Salón Octagonal de la Biblioteca Octavio Antonio Cardenal Veras Rojas de esta academia para presenciar el primer seminario de bioética que se realiza en ocasión de que el próximo 25 de marzo celebraremos la solemnidad de la Anunciación o Encarnación de nuestro Señor Jesucristo, mismo día en que oramos especialmente por las embarazadas y los niños por nacer. De manera especial, saludamos al Reverendo Padre Kennedy Rodríguez, Director de Comunicación y de Multimedios Vida de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Saludamos también al señor Mario Paredes, representante de Somos Community Care. Por supuesto, a su excelencia, reverendísima Monseñor Fernando Xomali Garif, arzobispo de la Santísima Concepción en Chile y nuestro conferenciante de hoy, invitado especialmente por la Fundación Dominicana Dr. Ramón Tallá. De igual manera, saludamos a los directores y coordinadores de área, tanto de nuestra universidad como de Multimedios Vida, aquí presente. Y por supuesto, quienes nos acompañan a través de Televida, Vida FM, Radio ABC y Diario Católico, que son los medios que componen los Multimedios Vida, además de la Oficina de Comunicación y Prensa de esta arquidiócesis. Este primer seminario de bioética es organizado por el programa Vida y Salud en Comunidad, una producción que podemos disfrutar a través de Televida y que busca promover en cada hogar la salud y la vida. Les invito a que lo sintonicen todos los lunes a las 8 de la noche para disfrutar y poder absorber tanto contenido de valor. Dice la palabra que el Espíritu Santo se encarga de guiarnos hacia la verdad. Por ello es siempre necesario pedir su presencia, su unción para cada uno de nosotros. Por eso invito a pasar al podio al Reverendo Padre Kennedy Rodríguez, director de Multimedios Vida, quien realizará la oración inicial y compartirá algunas palabras de bienvenida. Bien, les invito a ponerse de pie. Vamos a hacer esa oración. También le doy cordialmente la bienvenida a este seminario, Monseñor Benito Ángeles, rector de esta universidad. Esta mañana estábamos hablando y quería estar aquí, pero está para Baní, que tuvo allá una situación de un sacerdote que ha partido a la casa del Padre. Por eso mi excusa, de parte de la excusa de él, de parte mía. Entonces, le doy esa cordial bienvenida y acogida a todos ustedes, pero muy especialmente a Monseñor Xomali. Qué alegría de tenerle por aquí, Monseñor. De verdad que nos da mucha alegría de poder compartir hoy con usted y sobre todo escucharle en este tema tan importante del mundo de la bioética y más especial en este contexto en que estamos viviendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oremos. Te damos gracias, Señor del cielo y tierra, por todo lo que nos concede. Gracias por todos los presentes. Gracias, Señor, por esta universidad dedicada a la formación, al conocimiento. Gracias, Padre Santo, por este hermano nuestro, el arzobispo Xomali, que viene a compartir con nosotros su conocimiento en favor de la vida, en favor siempre de la dignidad del ser humano. Danos, Señor, ese espíritu de escucha para que podamos conocer y aprender y podamos también tener ese discernimiento en la vida para defenderla y cuidarla siempre. A ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Kennedy, por realizar la oración y compartirnos esas palabras de bienvenida. Es momento de iniciar con la primera conferencia de este primer seminario en bioética, titulada Lo que se pretende es liberalizar el aborto, a cargo de su excelencia Monseñor Xomali, quien nació en marzo en 1957 en Santiago de Chile.
Hizo sus estudios primarios y secundarios en la Alianza Francesa y en el Instituto Nacional. Recibió su título de ingeniero civil en 1981 en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ingresó al Seminario Pontificio Mayor de Santiago en 1984 y fue ordenado sacerdote por el arzobispo de Santiago, Cardenal Carlos Oviedo Cavada, el 6 de abril de 1991. Obtuvo su licenciatura en Teología Moral de la Academia Alfonsiana de la Pontificia Universidad Lateranense en Roma en 1993 y posteriormente en 1994 el grado de doctor en Sagrada Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma. En 1998 le fue otorgado el grado de máster en bioética por el Instituto Juan Pablo II de la Pontificia Universidad Lateranense. Es profesor de Teología Moral en el Seminario Pontificio Mayor de Santiago y de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile desde 1995. Y desde 1997 es profesor de Antropología Teológica y de Bioética y Magisterio de la Iglesia en la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En la Arquidiócesis de Santiago fue delegado episcopal para la pastoral universitaria, párroco en la parroquia María Madre de la Misericordia, decano de Manquehue de la Vicaría de la Zona Cordillera, moderador de la Curia Metropolitana y presidente delegado del Consejo de Asuntos Económicos. Desde el año 2001 es miembro de la Pontificia Academia para la Vida, un dicasterio de la Santa Sede, y desde el año 2010 es miembro del comité directivo de dicha Academia Vaticana. Actualmente es miembro de varias comisiones de la Conferencia Episcopal de Chile, como la Comisión Nacional de Bioética y la Comisión Nacional de Autofinanciamiento de la Iglesia. Es autor de libros y numerosos artículos, sobre todo referentes a bioética y ética de la empresa. El 3 de junio de 2006, el Papa Benedicto XVI le nombra obispo auxiliar de Santiago. Recibió su ordenación episcopal de las manos del entonces nuncio apostólico de su santidad en Chile, Monseñor Aldo Cavalli. Y el 20 de abril de 2011, el Santo Padre Benedicto XVI lo nombró arzobispo de la Santísima Concepción. Damas y caballeros, vamos ahora a escuchar a nuestro conferenciante, Su Excelencia Reverendísima Monseñor Fernando Shomali, arzobispo de Santísima Concepción. Muchas gracias. Ahora, lo más importante, mi currículum no se dijo, que tengo una prima casada con un dominicano, Patricia Chomalí, y que ya habla como dominicana, tiene hijos dominicanos y está muy feliz en Santo Domingo. Es bueno decirlo. Bueno, estos temas son muy complejos y, como dice el Papa Francisco, el todo es más que las partes. Entonces, antes de abordar el tema específico que nos ocupa, que es el estatuto del embrión humano, yo quisiera explicar cuál es el contexto de la bioética y de qué se preocupa. La bioética es un estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y de la salud, analizada a la luz de los valores y principios morales. Es una reflexión y un diálogo, y creo que es muy importante eso, entre creyentes y no creyentes, así como entre creyentes de diversas religiones, sobre problemas éticos, incluso fundamentales, que afectan a la vida del hombre. Y aquí hay una primera conclusión. Normalmente, cuando un sacerdote, un obispo, la Universidad Católica, comienza a hablar de estos temas, le dicen: oye, no, lo que tú estás haciendo son profesiones religiosas. Y la verdad que no. Nosotros tenemos la luz de la fe y la luz de la razón. Y tiene que haber una concordancia entre lo que se habla desde la fe y de la razón. Por lo tanto, ese es el primer aspecto que tenemos que sacarnos de la cabeza. Aquí lo que vale es la ciencia, lo que nos dice la ciencia, lo que vale es lo que nos dice la razón, y lo que vale también es lo que nos dice el sentido común. Yo me alegro que hayan hecho este seminario, me alegro que hayan personas muy diversas, empezando por los estudiantes. Qué bueno que están aquí,
también hay profesionales de la salud, de otras universidades, sacerdotes, religiosas, personas que trabajan en este ámbito de la salud, porque este es un tema que tenemos que reflexionarnos entre todos. ¿Y por qué surge la bioética? La bioética surge porque el conocimiento científico, es decir, lo que acontece en los laboratorios, después la dimensión técnica de lo que pasa en los laboratorios, va muy rápido, va a 100, 200, 300, 400 por hora. Y la reflexión ética va a 50 por hora y la legislación va a 5 por hora. Entonces se producen vacíos. Vacío respecto de la pregunta fundamental de la ética es ¿qué debo hacer? Porque esa es la pregunta fundamental de la ética. Y muchas veces hay perplejidad y se produce un vacío legislativo. ¿Y por qué es importante acompañar la dimensión ética y la dimensión legislativa? Porque en nuestra comunidad latina, según que está impregnada del derecho romano, en el ámbito privado se puede hacer todo salvo lo que está prohibido. A diferencia del ámbito público, que se puede hacer solo lo que está ordenado. Esa es la diferencia. Entonces, cuando hay un vacío legislativo, cuando no hay una estructuración legislativa respecto de ciertos temas, quedan al arbitrio de la persona. Y todos sabemos lo complejo que es que decisiones tan importantes que tienen que ver con la vida queden en el arbitrio de la persona. ¿Cuándo comienza a surgir esta palabra de la bioética? Surge cuando en los años 70 se realizan múltiples investigaciones médicas que claramente atentaban en contra de la dignidad del ser humano, que hoy día sería impensable hacer. Por ejemplo, a niños enfermos mentales se les infectaba virus con hepatitis para ver cómo evolucionaba. En algunos hospitales a los ancianos los inoculaban con células cancerígenas para ver qué pasaba con ellos. Una serie de situaciones muy inhumanas que generaron perplejidad. Hemos cambiado hoy día positivamente, hay mayor conciencia de los derechos humanos, sobre todo en el ámbito de la investigación, y ya se cuestiona muchísimo, por ejemplo, el estudio en animales. Después lo otro es que, por ejemplo, yo acabo de cumplir 66 años, cuando mi madre quedó embarazada, la verdad que era muy poco lo que se sabía de uno. Y decía, oye, que sea sanito. Eso era a lo más llegaba, a lo más, no había más. Y cuando mi abuelo falleció, yo recuerdo, de un cáncer, sencillamente él tenía un oxígeno en su casa, ya nadie se le pasaba por la mente operarlo, porque en esa época era imposible operar de un cáncer, la quimioterapia no existía, tampoco la radioterapia. Es decir, hoy día tenemos una complejidad en el ámbito de la práctica médica que antes era imposible, y también hoy día se puede controlar, manipular y hasta modificar las estructuras más importantes de la vida humana. Todos han leído los periódicos la cantidad impresionante de niños que están buscando a sus padres biológicos, que fueron donantes de semen en países donde se permitía, y sucede que estos niños andan buscando a sus padres. Hoy día lo más probable es que muy pronto se pueda manipular la estructura a través del proyecto Genoma Humano, de la inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología. Es decir, estamos viviendo cambios profundos que requieren una reflexión ética, porque el ser humano tiene una racionalidad científica, que es muy interesante, pero ética a la vez. Cuando es solamente científica puede terminar en un tecnicismo que, como vamos a ver, puede ser abusivo. Y el otro punto es el gran vacío que existe a nivel legislativo que deja a los investigadores o médicos en la más absoluta indefensión. Por ejemplo, en Chile no existe una ley que prohíba la clonación humana, no existe. Y si una persona va a un laboratorio que hace clonación humana, todo el mundo se va a escandalizar, pero no podría ser juzgado ni detenido porque es un delito que no existe. Es muy interesante eso. Es decir, la legislación va tarde. Ahora, la bioética tiene tres áreas. La bioética general, los fundamentos y los orígenes de la ética de la vida y sus
y sus fuentes documentales, la dignidad del ser humano, la justicia, la solidaridad, los recursos económicos, que es un tema no menor en medicina, como lo vamos a ver más adelante, la bioética especial, que se ocupa de los grandes temas en el terreno médico-biológico, y la bioética clínica, que estudia las conductas de los médicos en casos clínicos que hoy día son más complejos. Hasta hace algún tiempo atrás había una relación médico-paciente de mucha confianza. Esa relación hoy día se acabó. De hecho, en Chile se quejan mucho los médicos que los pacientes, antes de ir a verlo, llegan con una información de internet y le dicen lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer. El médico asustado está con la puerta abierta porque tiene miedo que lo demanden por cualquier cosa. Es decir, se produce un conflicto nuevo que exige otro tipo de reflexiones. Y el tema de fondo, para entrar a lo que me invitaron, pero era muy importante dar este panorama, es que al final la pregunta por la ética, ¿qué debo hacer?, está muy marcada por una antropología, porque uno hace lo que es, uno hace lo que es, y uno es también en definitiva lo que va haciendo. Como dice Amado Nervo, el poeta: veo al final de mi rudo camino que fui el arquitecto de mi propio destino. Es decir, nosotros nos vamos haciendo con nuestras acciones, somos lo que hacemos y hacemos lo que somos. Por lo tanto, la pregunta por la ética está muy vinculada por la pregunta antropológica. Ahora bien, en relación a la bioética hay tres grandes temas. Uno tiene que ver con el inicio de la vida, es decir, ¿cuándo comienza la vida? ¿Cuándo podemos hablar que estamos en presencia de un ser humano? Otros temas vinculados a la práctica médica. Y el otro tema vinculado al fin de la vida humana. Y de hecho, todas las legislaciones, lo primero que hacen es legislar en relación al tema del aborto. Voy a explicar cuáles son las distintas posturas que hay al respecto y, por supuesto, cuál es la postura de la Iglesia Católica, que me parece la más relevante, la más sensata y la más importante, y después con el fin de la vida humana. Hasta hace algunos años atrás, las personas morían en su casa, en paz. Hoy día hay una gran medicalización del fin de la vida humana, lo cual genera problemas, y por eso que la Santa Sede ha escrito una carta muy importante que se llama la eutanasia, respecto de cuáles son los criterios para determinar hasta dónde se puede llegar con un paciente. Porque se habla mucho que la Iglesia está en contra de la eutanasia, eso es efectivo, es cierto. Pero también está en contra y se habla poco del ensañamiento terapéutico, que también es una práctica que no sana, no produce ningún bien y, al contrario, lo único que hace es prolongar una vida muy penosa. Detrás de esto hay visiones de lo que significa la libertad humana, visiones de preguntas muy profundas si es posible conocer la verdad, visiones muy profundas respecto a si la realidad exige. Para mí, después de todos estos años que he reflexionado sobre estos temas, los temas bioéticos son al final una pregunta de orden filosófico: si el hombre, la mujer, es capaz de conocer, si es capaz de descubrir la verdad, o bien la realidad emerge de la subjetividad de la persona. Ese es, entre paréntesis, en todos los campos de la vida social, el gran dilema cultural que se presenta hoy día. La realidad existe, yo la aprendo, la hago mía, o bien yo soy el creador de la realidad, y lo que pasa con el embrión, como voy a ver más adelante, es justamente eso. Se genera una idea de embrión, se aplica al embrión y ahí se determina el valor que tiene. La postura ontológica, que es la que voy a mostrar, plantea todo al revés. Es decir, no es la libertad la que crea la realidad y los valores, no es el criterio último de referencia. Después hay otra escuela, que es la escuela pragmática, intersubjetivista, racionalista, es decir, ese modelo pragmático utilitarista que busca la acción que dé el máximo beneficio
y al menor costo posible. Yo tengo una teoría que es aventurada, lo reconozco, yo sé que no suscita simpatía en muchas personas, pero en los países europeos, con 50 años de natalidad, 1,5, 1,8, con un aumento de las expectativas de vida a los 80, 90 años, la eutanasia se presenta como una solución social frente al drama de la soledad de las personas. Es decir, hay estudios que los pueden ver en revistas médicas bien conocidas, donde se les pregunta a las personas en Holanda, en Bélgica, en Suiza, ¿por qué quieren terminar con la vida, con su vida? Y dice, porque estoy solo. Es decir, la muerte es una salida a una situación desesperada respecto de la soledad, porque nuestra vocación última no es estar solo. La vocación última del ser humano es ser amado, amar, convivir, querer, ser querido, pero cuando no hay una familia, uno al médico le pide competencia. Yo lo que espero es un médico que sea competente. Yo no puedo pedir al médico que me ame como ama a sus hijos, a su papá o a su señora. A la enfermera le pido competencia, pero yo no puedo pedirle que después del trabajo se quede conmigo, etc. Y lo otro, que la medicina en los últimos años es donde se va la mayor cantidad de dinero, eso está estudiado. Por ejemplo, en el Ministerio de Salud italiana está estudiado que en los últimos años las personas gastan todo el dinero que ahorraron durante toda su vida. Y asistí, y yo les cuento esto porque en Chile esto ya está pasando y lo más probable es que aquí llegue muy pronto porque los tiempos hoy día han cambiado. Una discusión de hace 40 años, 30 años, a la cual yo asistí en Italia, hoy día se está dando en Chile, que se preguntaban si al enfermo había que afeitarlo una vez al día, una vez a la semana o una vez al mes, y tenían tarifado qué costo significaba eso. Es decir, a ese nivel hemos llegado y por lo tanto está esta postura pragmática utilitarista. Y después está la postura racionalista, objetiva, que reconoce que la persona humana desde el punto de vista ontológico es el valor supremo. Es decir, el ser humano vale por lo que es, independiente de su estado de desarrollo, tiene un valor anterior a lo que yo piense de él y merece ser custodiado bajo todas las circunstancias. Y detrás de eso hay dos presunciones, dos premisas que son fundamentales. Una, que es posible conocer la realidad del embrión. Una, y en el segundo lugar, es posible distinguir entre el bien y el mal. Creo que eso es un elemento muy fundamental que tenemos que tener en claro. Todos sabemos que hay corrientes que están a favor del aborto. El aborto es la eliminación deliberada y directa, como quiera que se realice, de un ser humano en la fase inicial de su existencia, que va de la concepción al nacimiento. Es cierto que hay situaciones tremendamente complejas, y es bueno saberlo y es bueno decirlo. Hay situaciones muy complejas, por ejemplo, el caso de una niña que queda embarazada, violentada sexualmente. Es un drama ese, es un drama, sin lugar a duda. No lo podemos minimizar. Es un drama también cuando el embarazo comporta un riesgo para la madre. Cada vez con las tecnologías, con la medicina moderna, son casos cada vez más escasos, pero podría acontecer. Podría acontecer y el médico y la familia se encuentran con un dilema. Es complejo. Y también es complejo cuando el niño, digamos, el no nacido, viene con una deformación. Entonces se habla que podría existir el llamado aborto terapéutico. Yo creo que jamás el aborto puede ser una terapia, porque la gracia de la terapia es sanar, curar, y tampoco puede ser terapéutico el terminar con la vida de un ser humano. Pero también hay que dar razón de eso.
y es justamente lo que yo pretendo hacer. Y después está lo que se pretende, por ejemplo, hacer en Chile, que es un aborto libre. Es decir, queda al arbitrio de la mujer si decide o no seguir con un embarazo. Se ha producido un cambio cultural al respecto, eso es bueno tenerlo claro para quienes promovemos bajo todas las circunstancias la vida humana, en el sentido que desde los años 70, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, hay una gran fuerza legislativa que hoy día se considera un derecho. Es decir, lo que históricamente fue considerado un delito, que era la eliminación deliberada de un ser humano, hoy día se considera un derecho. Y eso evidentemente que es tremendamente complejo, porque de alguna manera hay otro que determina qué vida merece ser vivida. Y para mí ese es un conflicto muy serio y yo creo que nadie puede afirmar qué vida merece ser vivida. Con esta introducción, espero estar en condiciones de hacer algunas consideraciones en torno al Estatuto del Embrión Humano, y eso justamente a propósito de las leyes que están avanzando, no solamente para promover el aborto terapéutico, el llamado aborto terapéutico, sino que también para promover otras prácticas como la píldora del día después, por ejemplo. Entonces, lo primero es que hay que responder tres preguntas cuando abordamos este tema. El primero es la pregunta ontológica. Cuando hablamos de un embrión, ¿de quién estamos hablando? ¿Estamos hablando de alguien o estamos hablando de algo? Esa es la primera pregunta. Es la pregunta fundamental, es la madre de todas las preguntas. Y yo la hago de esta manera. ¿Cuándo comencé a existir? Esa es la pregunta clave. ¿Cuándo comencé a existir? La segunda pregunta es acerca de la responsabilidad que le cabe al otro respecto de ese ser indiferente. Y ojo, no solamente a la mujer, sino que también al padre, a la sociedad, etc. Lamentablemente, en Chile, las personas más jóvenes, menos acompañadas familiarmente, económicamente, socialmente y espiritualmente, son las personas más propensas a procurarse un aborto. Y, por supuesto, y lamentablemente, tremendamente abandonadas. En ese sentido, hay una responsabilidad compartida y es bueno decirlo. Y en tercer lugar, ¿qué responsabilidad le cabe a la sociedad respecto de este? Es decir, ¿qué estatuto jurídico le vamos a dar a esta persona y de qué manera la sociedad, a través de sus elementos jurídicos, se ha de responsabilizar de este ser humano en los inicios de su vida? Por ejemplo, en Chile la Constitución plantea en el artículo 41 que la Constitución protege la vida del que está por nacer. Y cuando se discutió la Constitución, que ahora está en un proceso de cambio, planteaba que el que está por nacer se entiende desde el momento de la fecundación. Tengo entendido que en la República de Santo Domingo es similar. Pero hay voces para cambiar esto y es lo que voy a explicar por qué pasa eso. De hecho, en el proyecto de constitución que se presentó hace poco en Chile, que fue votado y fue rechazado, uno de los puntos era justamente el aborto, digamos, como un derecho absoluto de la mujer. Ahora bien, esto trae otros temas. Por ejemplo, si pensamos o nos imaginamos que el embrión es una cosa, como lo es este vaso de agua, como lo es este clip,
yo puedo hacer respecto de él lo que yo quiero. Nosotros los seres humanos tenemos un dominio sobre las cosas, no sobre las personas. Entonces, si yo llego a determinar que el embrión humano es una cosa, yo puedo hacer con él lo que yo quiero. Y en la práctica es lo que pasa. En el mundo hay millones de embriones congelados, millones. Se investigan embriones, etcétera. De hecho, yo vi con mis propios ojos en una revista científica norteamericana que había un banco de embriones abortados que iban a ser usados para investigación, que iban a ser usados investigaciones terapéuticas, etcétera. Es decir, una cosa que se tranza en el mercado como se tranza un auto, una bebida, etcétera. En segundo lugar, el otro tema es el tema de la fecundación artificial. Y no es menor, porque con los avances científicos, si yo creo que un embrión es una cosa, yo puedo hacer de ella lo que hago con un auto. Y el auto yo puedo elegir el color, puedo elegir el modelo, puedo elegir muchas cosas, y también con la persona, porque la tecnología me va a permitir elegir, por ejemplo, si va a hacer qué estatura va a tener, va a elegir el color de la piel, incluso va a elegir de aquello que no se va a enfermar, porque existe el código genético mórbido de enfermedades que están presentes y que podrían ser transformadas, por así decirlo. Y eso presenta dilemas éticos bien complejos. Entonces ahora yo me voy a dedicar a dar una pincelada de el estatuto ontológico del embrión humano, y una vez que explico qué significa el estatuto ontológico del embrión humano, vienen las demás consecuencias. En primer lugar, cuando tenemos el gameto masculino y femenino, se ordenan el uno al otro. El gameto masculino sin el femenino, la verdad que no es mucho lo que puede hacer. Cuando se juntan, comienza una nueva vida humana. Es decir, si no se unen entre ellos, quedan en la situación inicial. Cuando se produce la fertilización, se pierde esa autonomía, dando lugar a un nuevo sistema, una identidad biológica, y que lleva grabado en sí mismo un nuevo programa completo e individualizado, estrictamente suyo, con un camino propio. De hecho, es muy interesante que la razón por la cual se pudo clonar a la oveja Dolly, ¿se acuerdan la oveja Dolly que se clonó? Era justamente por esta razón, porque en una célula de la ubre, en toda la célula, estaba todo el patrimonio genético del padre y de la madre. Es muy interesante eso. Entonces, este se desarrolla en el espacio y el tiempo, y el momento posterior es el momento anterior, es condición de posibilidad del momento posterior. Es decir, hoy día las tecnologías, digamos, de escáner, etcétera, ¿cómo se llama eso? De ecografía, nos permite a nosotros reconocer en el estadio bastante inicial que hay un ser humano. Ya tiene definido su sexo, etcétera, etcétera. Cuando haya mayor tecnología, eso se va a poder seguir desde el mismo momento de la fecundación. Es esa realidad la que se desarrolla en el espacio y el tiempo. Es decir, no es una mera posibilidad de un sistema unificado. Es el mismo sujeto que se desarrolla y mantiene en cada fase unidad óntica y continúa con la fase precedente. Es decir, si a nosotros nos regalaran una foto del inicio de nuestra vida, independiente de cómo fuimos fecundados, podemos decir perfectamente bien, ese soy yo. De hecho, en este momento estamos los compañeros de curso de los años 70, nos estamos vinculando nuevamente después de 50 años. Y es muy bonito cuando envían las fotos, porque siempre hay un compañero, una compañera que saca fotos y las guarda, ¿sí o no? ¿Ah? Siempre hay uno. Y ese compañero empieza a mandar fotos cuando estábamos en el jardín, cuando estábamos en kinder, cuando estábamos en primera, y el asunto es que no nos reconocemos, pero somos,
tenemos el mismo nombre, y si nosotros seguimos ese recorrido la radiografía, el escáner, todo lo que sea, es una continuidad. Y eso es muy importante tenerlo. Es decir, es un proceso único, con características propias, y constituye una auténtica novedad. Cada uno de nosotros somos una novedad. De no haber nacido, nosotros no habría nacido nadie igual. Y es cosa de vernos las caras. Todos nos reconocemos como seres humanos, como hombres, como mujeres, pero somos absolutamente distintos. Y de no estar alguno de nosotros, sería imposible replicarlo. Entonces, hay una estructura coordinadora que se autoconstruye y se automantiene. Posee una finalidad, es decir, nunca, jamás va a pasar que cuando se junte un embrión humano, o sea, un óvulo humano con un esperma humano, surja algo, alguien que no sea humano. Es decir, no se puede esperar otra cosa. Eso es muy importante volver a decirlo. Tiene una propia, como dice un famoso bioeticista, Helios Grecha, el neoconcebido tiene una propia y bien determinada realidad biológica. Es un individuo totalmente humano en desarrollo que autónomamente, momento a momento, sin ninguna discontinuidad, construye la propia forma siguiendo por intrínseca actividad un diseño proyectado y programado en su mismo genoma. Muchas personas dicen que ese ser que está ahí forma parte del cuerpo de la madre. Está en el cuerpo de la madre, pero tiene un proceso propio, un desarrollo propio. De hecho, la madre lo alimenta, eso es cierto, pero como también a nosotros la sociedad nos alimenta. Es decir, ese vínculo social está desde ese preciso momento y también sigue estando hoy día en nuestra vida de adulto. Y por lo tanto, como se dice mucho, estamos en presencia de un ser humano potencial. ¿Han escuchado eso, no? No, este embrión es un ser humano potencial. No, eso no es así. Que se halla en un proceso de humanización. No, estamos en presencia de un ser humano que si no lo ha sido desde ese momento, no lo será nunca. Porque el ser humano no va precedido de vida vegetal o de vida animal, sensitiva y después racional, como lo pensaba Aristóteles, de hecho. En eso se equivocó Aristóteles. No, es ser humano. Ser humano racional, aunque no manifiesta todavía su racionalidad. Lo mismo pasa cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un accidente y quedamos en estado vegetal. Aunque no podemos manifestar nuestra racionalidad, seguimos siendo seres racionales. Entonces, estamos hablando de un ser humano con potencialidades, pero no un ser humano potencial. Puede ser un potencial médico, un potencial conductor, un potencial policía, puede ser un potencial. Pero ¿por qué? Porque es un ser humano. Dicho de otra manera, yo no existo porque tengo una célula de identidad. Yo no existo. A mí la célula de identidad se me puede perder el pasaporte, pero yo sigo existiendo. Yo tengo una célula de identidad porque existo. Es decir, la existencia, el ser, es anterior al reconocimiento que da de mí la sociedad o quien corresponda. También hay una teoría gradualista que postula que durante el desarrollo habrían umbrales o niveles después de los cuales habrían cambios de programa. Y la verdad que no, estamos en presencia de un único proceso que tiene tres características. Uno es continuo, porque si se detiene, ese embrión muere, como morimos todos nosotros. Es gradual, va paso a paso y es coordinado. Que entre paréntesis, es lo que sigue pasando con nosotros. Nosotros seguimos en un proceso continuo, gradual y coordinado. Y si alguno tiene duda, mire una foto suya hace 5 años atrás, 10 años atrás, 20 años atrás, y se da cuenta que es un proceso, el único proceso del ser vivo. Por lo tanto,
No existen estadios intermedios que permiten calificarlo de más humano o menos humano. No, es un ser humano. Entonces, está el tema de los 14 días. Siempre se ha dicho que mientras la persona, mientras este ser humano, este embrión, no tenga 14 días, porque se supone que ahí se empieza a formar, digamos, todo el sistema nervioso central, no tendría existencia. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué a los 14 días y no a los 13 o a los 15? ¿Por qué a los 13 días sería un delito y a los 15 días sería un derecho? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Estamos hablando de realidades distintas. ¿En virtud de qué principio el embrión no merece respeto en sus primeros días de desarrollo a tal punto de impedir que se anide en el útero materno? ¿Acaso le corresponde al tiempo determinar en qué momento estamos en presencia de un ser humano o es la realidad la que nos da dicha información? Es cierto que nosotros los seres humanos tenemos muy poca capacidad de comprensión, eso es verdad. Es decir, aquí estamos en una sede universitaria, pero es mucho más lo que no sabemos que lo que sabemos. ¿Sí o no? Mucho más. O sea, lo que no sabemos es muchísimo más y cada vez sabemos menos. Y para poder comprender la realidad la tenemos que nombrar para poder comprenderla. Y por eso que al mismo ser se le da distintos nombres. Se llama cigoto, se llama preembrión, se llama feto, etc. Es decir, son nombres, vocabulario que le damos nosotros, que tenemos una comprensión escasa de la realidad, para poder comprenderla. Pero eso no significa que el sentido ético respecto de él sea distinto. A todos nosotros en la casa nos ponen un nombre distinto, por cariño, o en el colegio, pero seguimos siendo los mismos. Es decir, nosotros necesitamos manera de poder hacernos comprender, pero eso no significa que estemos en una realidad distinta. Y por eso que la Congregación para la Doctrina de la Fe, Don Umbite, dice lo siguiente. Desde el momento en que el óvulo es fecundado, se inaugura una nueva vida humana, que no es la del padre ni la de la madre, sino la de un nuevo ser humano que se desarrolla por sí mismo. Jamás llegará a ser humano si no lo ha sido desde entonces. Con la fecundación se inicia la aventura de una nueva vida humana cuyas principales capacidades requieren un tiempo para desarrollarse y poder actuar. Yo tuve una conversación, un diálogo interesante, complejo, con una persona que se dedica a hacer fecundación artificial. Y él insistía que hacía fecundación artificial porque no estábamos en presencia de un ser humano. Eso decía él. Y yo le decía, bueno, pero justamente la razón por la cual tú haces eso es porque estás en presencia de un ser humano, porque si tú no creyeras que juntando espermio y óvulo va a salir un ser humano, no te dedicarías a eso. Por eso que yo animo a todos los que están aquí a que estudien metafísica. La crisis ética que tenemos tiene mucho que ver con la ausencia de un pensar auténticamente metafísico. Pero miren la lógica. Yo fecundo un óvulo con el espermio porque quiero que esa familia tenga un hijo. Ese es un drama, eso lo podemos, es otro tema, ese lo podemos conversar, etc. Pero yo me refiero solamente al punto de vista filosófico de la razón. Yo fecundo eso porque quiero que esta persona tenga un hijo. Para hacer eso, me convenzo de que no estamos en presencia de un ser humano. Y por eso lo hago. Y por eso lo hago, por eso lo congelo, por eso lo voto, porque no se olviden que estas técnicas son tan poco eficientes que de 5 pueden 1, 2, a veces 3, a veces han habido problemas muy serios cuando se fecundan los 5. Entonces él dice, yo lo hago porque no es un ser humano. Pero sin embargo lo que pretende es que sea un niño. Es una contradicción vital. Es una contradicción muy, 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 muy compleja. Con la fecundación se inicia la aventura de una nueva vida humana cuyas principales capacidades
requieren un tiempo para desarrollarse y poder actuar. Es interesante que el Consejo de Europa, en el número 5 de la recomendación 1046, dice lo siguiente: en el momento de la fertilización del óvulo, la vida humana se desarrolla con un proyecto continuo. Esto es un consejo europeo, esto es política. En el momento de la fertilización del óvulo, la vida humana se desarrolla con un proyecto continuo y que no es posible realizar, miren, una neta distinción durante las primeras fases del embrión de su desarrollo. Eso lo dice el Consejo Europeo. Y que la definición de un estatuto biológico del embrión es, por tanto, necesario. Y después dice, los embriones y los fetos deben ser tratados en todas las circunstancias con el respeto debido a la dignidad humana. Y eso no pasa. Eso hoy día no pasa. Hoy día, cualquier persona, bajo cualquier circunstancia, en los países donde el aborto es legal, puede ir a un servicio público, con los impuestos que pagan todas las personas, a terminar con la vida de un ser humano inocente. Otra cosa es qué pasó, que esa persona llegó a eso. Y yo creo que en ese sentido la sociedad es hipócrita. También lo digo. La sociedad es hipócrita porque abandona a estas personas, las deja solas y después las castiga. Pienso que esa persona hay que ayudarla. Nosotros, yo no quiero hacerle propaganda a la Arquidiócesis de Concepción, nosotros tenemos una casa donde acogemos a estas personas, que las acompañamos para que puedan tener a su hijo y salir adelante. Tenemos un proyecto social donde trabajan 30 jóvenes con síndrome de Down, 30. Pueden buscar en internet, Lavandería Industrial 21, Cafetería 440, etcétera. ¿Y por qué creé esos proyectos? Son maravillosos. Hoy día, a todo esto, el Día del Síndrome Down, Internacional del Síndrome Down, ¿ah? ¿Sabían? Entonces yo decía, oye, si no, en Chile no sé, pero el día de ponerse calcetines distinto, aquí también, la verdad que no basta con eso, no. No basta. Entonces, cuando empiezan a promover el llamado aborto terapéutico, es decir, un niño que viene con alguna deficiencia, en Francia no nacen niños con síndrome Down, no nacen. De 100 diagnósticos prenatales solamente nacen 2. Eso está. Ustedes pueden entrar al Ministerio de Salud de Francia y pueden ver aborto por síndrome Down, etc. Entonces, lo que yo decía, estoy hace 30 años hablando sobre esto, 30 años haciendo clase, seminario, etc., pero creo que no bastaba. Y hicimos un proyecto social, productivos, excelente, donde damos trabajo a jóvenes con síndrome de Down. Entonces, la Iglesia está convencida de la existencia y de la complejidad de este debate. Y creo que eso es importante que lo tengamos claro. Por eso es tan importante que este encuentro y que sea de personas tan distintas. Pero no duden afirmar que un individuo humano no podría ser sino una persona humana y que en cuanto tal merece ser respetado. Ello significa que se le deben reconocer los derechos que le son debidos en cuanto tal. De otra manera, dicho de otra manera, ¿quién podría decir que esta persona no tiene derecho a la vida? Es el tema de fondo. Y nadie tiene derecho a decir eso. ¿Quién podría afirmar que una vida no merece ser vivida? ¿Quién podría afirmar eso? Y eso lo vemos siempre, ¿no? Lo escuchamos en el tema de la eutanasia, ¿no? Han visto, no, es que esta vida no merece ser vivida porque esta vida está gravemente enferma, etc. ¿Quién es capaz de entrar en su propia subjetividad? Recuerdo que conversando con alguien que estaba muy a favor de la eutanasia, le decía, sabe, tú eres extremadamente fisicista, porque tú, la razón de ser por la cual tú promueves la eutanasia es porque esa persona está con sufrimiento insoportable, sobre todo en enfermos terminales. Pero eso se podría decir lo mismo de una persona que no quiera vivir. Alguien podría decir, yo no quiero vivir, yo no le encuentro sentido a la vida, y el Estado tendría que procurar
un servicio para terminar con esa vida. O sea, tenemos que llegar a la lógica, y cuando llegamos a la lógica, si es decisión de la persona, tenemos que llegar hasta el extremo y nos damos cuenta que nadie estaría dispuesto a hacer eso. Y lo otro, que es más complejo, es justamente que al médico se le encarga esa tarea. El médico, que por naturaleza tiene la misión de sanar, cuidar, aliviar, consolar. Si no puedes curar, acompaña. Si no puedes acompañar, acompañar, consuela. Pero tú no puedes realizar una acción deliberada para terminar con una vida según la idea de que esa vida no merece ser vivida. Y por último, yo les pregunto, ¿quién en un estado de enfermedad podría tener la conciencia suficiente para decidir lo que quiere hacer respecto de sí mismo? ¿Quién no ha dicho, cuando tiene un dolor de muela terrible, le ha pasado, ¿no? O está con un problema, ¿quién no ha dicho me quiero morir? ¿Le ha pasado, no? Es una cosa que se dice eso, pero se dice. Pero es un fracaso de la sociedad no poder acompañar a la persona que está enferma. Luego de un breve receso, estamos de regreso en el primer seminario de bioética organizado por el programa Vida y Salud en Comunidad, con el respaldo de Multimedios Vida, la Universidad Católica Santo Domingo y Somos Community Care. Aprovecho para agradecer a quienes permanecen en sintonía por Televida, Vida FM y Radio ABC. Les motivo a todos, pues, a seguir los medios digitales, las redes sociales de la Arquidiócesis de Santo Domingo y de sus diferentes medios para que se mantengan actualizados sobre el acontecer de nuestra iglesia. Ya escuchamos el tema. Lo que se pretende es liberalizar el aborto. Por favor, anotar sus dudas y aportes, ya que al final vamos a abrir un momentito para que ustedes puedan hacer sus preguntas. A seguidas, continuaremos aprendiendo sobre bioética con Monseñor Fernando Chomalí, quien realizará su segunda conferencia, El valor del ser humano es anterior a cualquier ley. Muy bien. En la primera parte de la presentación hice un panorama muy rápido de la bioética para situar los grandes temas: inicio de la vida, manipulación de la vida y por último el final de la vida. Y después me centré en el tema del estatuto del embrión humano, donde había que responder tres preguntas. Uno, ¿quién es? ¿De qué se trata? ¿De quién estamos hablando? En segundo lugar, ¿cómo debo comportarme respecto de él? Y en tercer lugar, ¿cómo la sociedad toda, a través de las leyes, debe reconocerlo? Esta parte es un poco más intensa, es un poco más densa, pero es fundamental para poder entender o responder a la pregunta que me hacen: ¿por qué el embrión es anterior a cualquier ley? ¿Por qué el valor del embrión, de este ser humano, es anterior a cualquier ley? Y para eso voy a exponer las visiones que hay al respecto, que son cuatro. La primera, la visión sensitiva. La segunda, la visión antinaturalista. La tercera, la visión actualista. Y por último, la visión que es la que compartimos y es la que da la respuesta más adecuada a la pregunta que me hacen, que es la visión ontológica sustancialista. En todo caso, este documento yo lo traje en digital, así que voy a enviárselo, por si ustedes quieren, para subirlo a donde ustedes quieran. Bueno, hay un filósofo que se llama Peter Singer. Él ha tenido mucha participación en el debate bioético. Fue director del Center for Human Bioethics en una universidad en Melbourne, Australia. Y él dice que el concepto de persona es un concepto vacío, vacío, no significa nada. Y cuando se puede hablar de persona,
dependiendo de la capacidad de sentir placer y o dolor. Es decir, yo soy persona si siento placer, si no siento o dolor. Dado, dice, que la sensibilidad consciente exige la existencia del sistema nervioso central, quienes sostienen esta teoría le reconocen ciertos derechos a algunos animales adultos, pero se lo niegan a los embriones humanos, en cuanto que todavía no se les ha desarrollado el sistema nervioso central por estar en desarrollo. ¿Qué es lo que dice él? Esto puede parecer excesivamente de avanzada, pero en la práctica mucha gente lo piensa. Miren, se debe rechazar la teoría según la cual la vida de los miembros de nuestra especie tiene más valor que la de los miembros de otras especies. O sea, él reconoce que hay distintas especies dentro del mundo animal. Y dice lo siguiente: algunos seres pertenecientes a especies diversas de la nuestra son personas, algunos seres humanos no lo son. Sigue: ninguna valoración objetiva puede atribuir a la vida de seres humanos que no son personas mayor valor que a la vida de otras especies que lo son. Por ejemplo, los monos antropomorfos. Por el contrario, tenemos razones muy fuertes para dar más valor a la vida de las personas que a las no personas. Y así, dice, parece que es más grave matar, por ejemplo, un chimpancé que a un ser humano gravemente discapacitado que no es una persona. Es decir, ¿qué es lo que dice él? Hay seres de distintas especies y los seres humanos pertenecemos a una de esas especies. Y reconoce que somos distintos a otros. Pero para dar el nombre de persona, esa categoría va a depender si ese ser siente o no placer o dolor. Entonces, hay seres animales que cuando sienten placer o dolor son consideradas personas y hay seres humanos que no son capaces de sentir placer o dolor, por ejemplo, el embrión en su primerísima fase o bien una persona que está en estado vegetativo persistente o cualquiera de esas situaciones, y por lo tanto es mucho más grave matar a un chimpancé que a un ser humano que no es una persona. Después está la visión antinaturalista y dice que los datos que aporta la biología, de la cual nosotros creemos mucho, creo que es algo que tenemos que desterrar absolutamente, absolutamente, es que los católicos somos anticientíficos. No es así, eso no es cierto. De hecho, si fuera así no tendríamos universidades católicas, donde hay biología, donde hay medicina, donde se investiga, etcétera. Tenemos que romper con esa idea. Con eso tratan de sacarnos del debate. Entonces él dice, debemos postular la irrelevancia de los datos que aporta la ciencia para definir el estatuto del embrión. O sea, esta teoría antinaturalista rechaza la idea que a partir del dato empírico se pueda comprender su estatus ético. Dicho de otra manera, niegan que del ser pueda surgir el deber ser. ¿Y a qué le atribuyen valor los antinaturalistas? A los significados existenciales que los hombres y las mujeres le dan a los fenómenos de su vida. Es decir, es una subjetividad llevada al extremo que dependiendo del valor, el significado que yo le doy a ciertas realidades, la constituyen en realidad. Entonces, dice que los fenómenos, los significados no son derivables de los fenómenos naturales considerados tal cual, sino que provienen más bien de fenómenos de índole cultural, es decir, fruto de la praxis humana, del contacto y la comprensión que el hombre hace de estos fenómenos. A la luz de esta perspectiva, el significado, la sustancia y la consumación de la vida personal se funda en las relaciones humanas. Es decir, un embrión comienza a ser un ser humano y comienza a ser persona en la medida que el significado que yo le dé. ¿Se entiende eso, no? Entonces, si yo determino que ese es el llamado embarazo no deseado, si ese ser no es deseado, por lo tanto no forma parte de la comunidad moral. Estas personas son las que llevan al extremo justamente el aborto libre
gratuito y seguro, entre comillas, para la madre, por cierto, libre, gratuito y seguro bajo todas las formas, porque ella no le da un significado a ese ser que está en el vientre. Entonces, a la luz de esta perspectiva, el estatuto de persona solamente en la medida que se inserte en el universo de la comunicación biológica. Y otros llegan a afirmar que el embrión es persona en la medida que es aceptado por sus padres. Entonces, ¿qué dicen? Puesto que el feto no se puede comprobar un comportamiento humano, el único que tiene objetivo para anunciar su presencia es la actitud de la madre. Es decir, lo que lo hace ser persona es el consentimiento expresado de la madre o de los progenitores. ¿Por qué esta visión es errada? Porque no es la relación la que constituye la realidad del sujeto. Yo a ustedes, salvo a dos personas, no los había visto nunca, nunca, salvo a dos personas, de todos los que están acá. Pero ustedes existen mucho antes que nos conociéramos. Y no es la relación que generamos ahora lo que va a constituir que ustedes existan, sino la realidad del sujeto la que la hace posible. Es decir, esa persona se constituye en madre y en padre porque está el embrión en el interior de su útero y no al revés. Esto se está enquistando en muchas partes. Por ejemplo, en el trato que se le da a ciertas personas que algunos creen que porque cometen tal o cual delito no forman parte de la comunidad moral. Y en definitiva, una de las razones por las cuales algunas personas persisten en la pena de muerte. No forma parte de la comunidad moral, yo no le reconozco ningún valor. Y eso también pasa con el inocente. ¿Por qué? Porque si no hay realidad, no hay relación. Si nosotros no hubiésemos existido, no nos habríamos comunicado. Para entrar en relación hay que existir. Es la individualidad biológica del embrión la que da testimonio que es otro, distinto a los demás y que merece respeto en virtud del valor intrínseco que lleva grabada. ¿Se entienden estas dos visiones? Yo insisto que puede ser un poco complejo, pero ¿por qué es importante? Porque en la práctica estos son los argumentos que se dan. El argumento de los 14 días es el primero. El argumento del embarazo no deseado es ese. Es decir, la mujer dice, el cuerpo es mío, yo hago con el cuerpo lo que quiero y yo determino qué valor le atribuyo a ese ser que, como ya he demostrado, es anterior a la madre y que la madre lo lleva en su seno, lo alimenta, pero tiene una vida propia en sí misma. Después, la visión funcionalista pretende definir a la persona por sus capacidades, manifestaciones externas, es decir, por el conjunto de operaciones que es capaz de realizar. Es decir, acá se dice, un ser humano es considerado persona cuando piensa, cuando es consciente, cuando tiene libertad, cuando tiene relaciones. Y por lo tanto dice que el discurso ontológico, que es justamente el que he planteado yo, es decir, que lo que define a la persona es el ser, aquí lo que define a la persona es el hacer. Y según esto, dice lo siguiente, pero miren, según el autor Engelhardt, el ser humano pasaría a ser persona en la medida que tenga capacidad autorreflexiva y sentido moral, lo que le lleva a afirmar lo siguiente, abre comillas, esto está en el libro The Foundation of Bioethics en la Universidad de Oxford. No todos los seres humanos son personas. Los fetos, los infantes, los retrasados mentales graves, los que están en coma irreversible, constituyen ejemplos de no persona humana. Tales entidades son miembros de la especie humana, no son miembros de la especie humana, no tienen estatuto en sí por sí en la comunidad moral, no son participantes primarios de la empresa moral, solo las personas humanas tienen ese estatus. O sea, empieza el estatus de cero, va aumentando, por supuesto que el máximo pique está cuando produce mucho, si entre medio de la producción tiene un accidente en moto y queda con una grave enfermedad ya le bajaría a cero
y va declinando con el tiempo. Y justamente los momentos más sensibles son inicio de la vida humana y término de la vida humana, y él plantea que como no tienen capacidad de autorreflexión, de autonomía, no son sujetos de él, no son sujetos, digamos, de esta empresa moral. Y por lo tanto, se va desarrollando en el espacio y el tiempo para declinar con las alteraciones físicas y psíquicas del anciano. Esto trae como consecuencia la posibilidad que animales no humanos se incluyan dentro de la categoría de persona en la medida que estuviera dotado de cierta forma de autoconciencia. Cosa, entre paréntesis, que está pasando. Hoy día, con la nanotecnología, con la robótica, etcétera, hay muchos estudios en los cuales a animales los están dotando de mayor capacidad de autoconciencia. Incluso la robótica va en esa línea. Yo pienso que sin un alma espiritual, pero ese otro tema, es muy difícil poder llegar a vincular, a relacionar, a proyectarse respecto al futuro. Entre paréntesis, uno de los grandes problemas que tienen los autos sin conductor, uno de los grandes problemas que tiene, es que no tiene la capacidad que tenemos nosotros de discernir para tomar decisiones rápidas. Por otra parte, una mirada meramente funcional o utilitarista de la persona confunde el orden del ser con el orden del tener o del actuar. Lo terrible de esto, ¿saben lo que es? Que nosotros en Occidente, que tenemos una mirada utilitarista de la realidad, que valoramos a las personas por lo que son, no tanto por lo que son, sino que por lo que hacen, eso lo vemos, y por lo que tienen, esto se enquista en la sociedad. Entonces escuchamos, oye, pero mira, ¿qué sentido tiene que vida? Esos son comentarios que uno escucha, ¿no? ¿Qué sentido tiene que vida? Cuando alguien es gravemente discapacitado, pobrecito. Es decir, en la práctica a nosotros se nos ha metido también este modo de vincularnos entre nosotros. Incluso muchas veces los propios padres, sin mala voluntad, pero comparan a los hijos, ¿no? Oye, a este le va mejor, entonces como que lo premian más. Todo eso es un poco esto, ¿no? Nosotros tenemos que volver a este principio que los seres humanos somos iguales en dignidad, independiente de lo que hacemos. Por eso que Juan Pablo II, en la encíclica Evangelium Vitae, dice lo siguiente: hay una mentalidad que, tergiversando e incluso deformando el concepto de subjetividad, solo reconoce como titular de derecho a quien se presenta con plena o al menos incipiente autonomía y sale de situaciones de total dependencia de los demás. También se debe señalar aquella lógica que tiende a identificar la dignidad personal con la capacidad de comunicación verbal y explícita, y en todo caso experimentable. Está claro que con estos presupuestos no hay espacio en el mundo para quien, como el de nacer o el moribundo, es un sujeto continuamente débil, que parece sometido en todo caso al cuidado de otras personas, dependiendo radicalmente de ellas, y que solo debe comunicarse mediante el lenguaje mudo de una profunda simbiosis de afecto. Es, por lo tanto, la fuerza que se hace opción y acción en las relaciones interpersonales y en la convivencia social. Por esto es exactamente lo contrario de cuanto ha querido afirmar históricamente el Estado de Derecho, como comunidad en la que las razones de la fuerza sustituyen la fuerza de la razón. Ese es el tema de fondo. Detrás de esto, ¿qué es lo que hay? Y por eso que cuando ustedes escuchen el debate legislativo, que viene, el debate legislativo, si no llegó hoy día, va a ser mañana, pero se va a instaurar. ¿Cuál es el fondo del tema? Yo tengo una concepción filosófica de la persona. Tengo una concepción filosófica de la persona y esa concepción filosófica se la aplico al embrión y de acuerdo a ello legislo. ¿Y qué está pasando con las legislaciones? Está pasando lo siguiente: que ya no están dispuestas a hacer una reflexión metafísica respecto al embrión. Lo que sí están dispuestos es a convertirse en notarios de las distintas opiniones. Notarios.
Entonces, ¿qué dice? Por ejemplo, pero mire, si usted no quiere abortar, no aborte, nadie la va a obligar. Si usted quiere abortar a un niño de tal condiciones, hágalo. Total, usted no le impone a los demás. O sea, el pensar metafísico queda reducido a nada y no han sido capaces de una reflexión respecto del ser del embrión. Ustedes se van a dar cuenta que ese debate va a estar siempre ausente. Por eso que yo vuelvo a insistir que la riqueza que tiene la antropología cristiana, la riqueza que tiene el magisterio, es que va unida ciencia, filosofía y teología. Y la teología lo que hace es, en definitiva, avalar lo que se plantea por la filosofía y por la ciencia. Y como les dije hace un rato, van a tratar por todos los medios de decir que estos estados cada vez son más laicos y por lo tanto hay que prescindir de una visión religiosa de la vida. Eso es lo que va a pasar, es lo que ha pasado en todas partes del mundo. Así que ese es el tema. Y por último, la visión ontológica, que es justamente la que responde a la pregunta que me hizo la señorita, plantea que la persona en razón de su sustancia y no de su funcionalidad. Yo hoy día estoy relativamente lúcido, tengo 66 años, lo más probable que no pase lo mismo en 10, 20 años más, lo más probable, y seguiré siendo el mismo. Por lo tanto, a partir de lo que es y no su capacidad de sentir, de lo que hace o de que haya sido aceptado. No se trata de desconocer el valor de los signos o las manifestaciones de la persona. Se trata solamente de reconocer que el ser humano no puede argumentarse sobre la base de datos empíricos, sino que más bien al interior de una concepción integral del ser, cualitativamente diverso al resto de lo creado. Nosotros no nos conformamos con definiciones nominales o convencionales, sino que nos interesa recoger el elemento constitutivo con el fin de alcanzar su verdad última, que es su esencia. Por eso que el pensamiento bioético es dialogante, sin lugar a dudas es parte del debate, pero está marcado justamente por esta mirada ontológica. La persona es originaria. Nuestra experiencia es incomunicable. Nosotros somos intransferibles. Intransferibles. Nos distinguimos de los demás. Y en virtud de sus características de todo particular, que en el orden del actuar es capaz de trascender su propio ser, abrirse al amor, al conocimiento, a la búsqueda del bien y de la verdad. Es decir, la individualidad biológica que me constituye a mí como soy, con el color de piel que tengo, con todas mis características, constituye primeramente mi individualidad personal, lo que significa que el ser humano, visto desde el punto de vista biológico, es indisociable del ser persona, visto desde el punto de vista metafísico. Si no ha sido un ser humano en el momento en que fue fecundado, no lo será nunca. Y si no lo es, no puede. Y si lo es, no puede sino ser una realidad personal. Es decir, un ser humano con su estructura biológica no puede sino que ser una realidad personal única, irrepetible, intransferible, con su propia originalidad. Creo que esto es tremendamente importante y hay que defenderlo. Por eso que es interesante la pregunta que hace un teólogo norteamericano en su libro ¿Cuándo comencé? ¿Cuándo comencé a existir? Ese es el punto. Y después está la visión jurídica que lamentablemente es muy usada por muchas personas cuando dicen yo cumplo con la ley. Y por eso justamente que uno de los dramas de la Constitución chilena que no fue aprobada era que justamente no consagraba la objeción de conciencia. ¿Y qué problema tenía eso? Que los médicos iban a estar obligados a realizar práctica abortiva porque la ley lo autorizaba, aunque fueran en contra. ¿Y qué es lo que pasa? Que renuncian.
ellos prefieren obedecer a su conciencia que ante prefieren obedecer a su conciencia ante el dictado de la ley, y eso genera un problema. Nadie puede obligarnos a realizar un acto que nosotros creemos que es claramente inmoral. Y después está la visión jurídica, que es la más cómoda de todas, que es justamente eso. Yo hago lo que la ley autoriza, yo no hago lo que la ley no autoriza. Pero el problema es que una postura de este tipo es perjudicial por cuanto se perfila como el triunfo de la opinión o la convivencia por sobre la verdad que la realidad lleva grabada en sí misma y que a la autoridad le corresponde dejar plasmada en la ley para que se vea respetada. Y por último, y con esto termino, una ley de aborto tiene otro problema que es igual de complejo que los anteriores. Ya le expliqué, o sea, el término de la vida humana, la hipocresía de la sociedad que deja a la mujer sola, al médico, digamos, que se le obliga a hacer una práctica que va en contra de derechos médicos, pero tiene una cuarta derivada que para mí es tremendamente compleja, y es la siguiente. Santo Tomás, un grande de la teología, decía que la ley tiene una dimensión educativa fundamental. La ley tiene por naturaleza ser educativa. Por ejemplo, cuando hay un semáforo rojo y el papá le dice al hijo que le está enseñando a manejar para un semáforo rojo porque va a venir un auto que tiene verde, que tiene derecho a pasar, y si tú pasas, vas a chocar y lo vas a matar. Y el niño internaliza que ese semáforo rojo, esa ley que le impone una restricción a su libertad, tiene un sentido superior que es la vida. Bueno, cuando una ley es permisiva respecto del aborto, se educa a las generaciones más pequeñas diciendo que uno es capaz de decidir respecto de la vida de los otros y sobre todo de los más débiles. Y eso es tremendamente complejo. Fíjense que hay un caso impresionante en Francia de... Como en Francia el aborto no se llama aborto, el aborto se llama interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cuál es la diferencia? Que el aborto es no dejar salir, abortus, no dejar ver la luz. Introducción voluntaria del embarazo, el énfasis lo pone en la voluntad de la mujer. La voluntad siempre es una cosa positiva. Entonces ese es el cambio cultural. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Pasa lo siguiente. Que se enseña la introducción voluntaria del embarazo en los colegios como un derecho adquirido. Un derecho adquirido. Yo tengo un derecho adquirido como un signo de desarrollo, como dice el Papa Juan Pablo II, que lo que más lamenta es que el aborto sea considerado un signo de desarrollo de los países. Y sucede que un niño escuchó todo esto, que ocho embarazos hay dos abortos, que si un niño tiene un síndrome genético complejo es abortado, etc. Y el niño le preguntó a su mamá. Le preguntó a su mamá, mamá, ¿tú has tenido interrupción voluntaria del embarazo? Complejo, ¿ah? Complejo. Y le podría haber dicho, o sea que yo no tengo hermanos que pude haber tenido. Es impresionante, ¿ah? Yo creo que nosotros tenemos una riqueza doctrinal que es extraordinaria y creo que la tenemos que cuidar, cosa que percibo que no está pasando. ¿Y por qué no está pasando? Porque tenemos, voy a decirlo esto con mucho respeto, tenemos una cierta pereza de formarnos porque creemos que esto lo va a hacer el otro. Y la verdad que esto exige una corriente muy grande en los medios de comunicación social, en las escuelas, en los colegios, porque detrás de esto que vienen políticas públicas en el ámbito educativo. Hay países donde la educación sexual, ¿qué es lo que es en los colegios? ¿Qué es lo que es la educación sexual en los colegios?
entregar preservativo y anticonceptivo. Eso es. De una pobreza que no tiene nombre. ¿Y dónde queda la capacidad de amar del ser humano, el cuerpo como sacramento de la persona? Es decir, una preciosura de antropología queda reducido a medidas prácticas para que no hayan infecciones, transmisión sexual y embarazo adolescente. Y sucede que ninguna de las dos cosas han terminado y los jóvenes los vemos tristes, solos, porque en definitiva no le hemos dado grandes valores, grandes misiones. Me quedo con una frase y con esto termino de nuestro Papa Benedicto, recientemente fallecido, que me parece que es notable, y especialmente decir esto en una sede universitaria. Dijo: los seres humanos no hemos sido creados para la comodidad, hemos sido creados para la grandeza. Y hoy día los proyectos educativos no los llevan, no nos invitan a la grandeza. Nos invitan, lamentablemente, a ser hombres y mujeres bonsai. Quedamos poco fruto, poco follaje, porque tenemos raíces muy chiquititas. Nosotros tenemos una raíz sólida, muy sólida, que es justamente esta visión maravillosa del ser humano como imagen de Dios, creado por amor, para el amor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Su Excelencia Reverendísima Monseñor Fernando Xomalí, es arzobispo de la Diócesis Santísima Concepción en Chile. Ahora, mis queridos hermanos, vamos a abrir un momento para las preguntas. Los que tengan alguna duda, quieran hacer algún aporte, pueden levantar sus manos, así el arzobispo puede escuchar sus preguntas. Por aquí tenemos una. Buenas noches, Monseñor Fernando Xomalí. Mi nombre es Julián Agüero, soy diácono, pertenezco a Televida. Y me ha parecido muy interesante su intervención y la parte que usted ha explicado sobre la bioética. Pero hay algunas cuestionantes que uno a veces dice, ¿qué decisión tomar en la parte de la religión? Por ejemplo, una chica sale embarazada y tiene un embarazo ectópico, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la decisión? ¿Si dejar que el niño y la madre mueran, porque la va a reventar ahí mismo, o sencillamente en el plano religioso, qué papel si Dios permitiría, o sea, que perdonara a esa persona? Tengo otra. Esta pregunta, señor diácono, siempre sale, pero quisiera decirle lo siguiente. La inmensa mayoría de los abortos no tienen nada que ver con el embarazo ectópico. Y creo que es muy bueno eso, tenerlo claro, en el sentido que podemos perdernos en la discusión frente a este caso, que es un caso médico. Y le voy a dar una respuesta, por cierto, no me estoy zafando de la respuesta, pero ese es un caso médico muy complejo donde no se da una totalidad del embarazo, porque lo propio del embarazo es anidarse en el útero. Lo propio del embarazo es anidarse en el útero. Yo no conozco, no sé que haya algún caso que haya prosperado, pero evidentemente que sí, hay que estar muy atento a lo que pasa desde el punto de vista médico. Pero evidentemente eso no corresponde, digamos, a un caso de aborto directo, que, como se plantea la definición, tiene la misión deliberada de terminar con un embarazo para que no continúe su desarrollo. Pero ahí el desarrollo de suyo ya está coartado. Por lo tanto, es un tema básicamente médico.
la intención de ninguna manera es terminar con la vida de ese ser humano, digamos, que está gravemente enfermo y que va a morir porque no puede perseverar un embarazo de esa índole, y ahí hay que tomar una decisión desde el punto de vista médico. Pero sí hay otro caso, voy a hacer la pregunta 2, que usted me hizo la 1, yo le hago la 2. ¿Qué es lo que pasa en el caso de un embarazo complejo donde la vida de la madre está en riesgo, pero no un embarazo ectópico, que es un caso muy específico? Ahí el médico tiene que tener claro que tiene 2 pacientes, no es un solo paciente, la madre y el hijo. Y tiene que tratar de salvar las 2 vidas. Si a causa del esfuerzo médico que hace de salvar las 2 vidas, muere una o las 2 vidas, no es a causa de una acción obsesiva, sino que es fruto de la naturaleza. Porque en nuestra sociedad occidental, cientifista, exitista, no hemos olvidado de algo tan básico que es que somos mortales. Cuando una persona está enferma, y está gravemente enferma, normalmente vive cambiándose de médico, esperando que algún médico le diga lo que él quiere escuchar. Pero la realidad es lo que es. Entonces, ahí un médico con ciencia y conciencia hace lo posible por tratar las 2, por salvar las 2 vidas. Si una muere o ambas, es a causa de la enfermedad, pero no de la acción obsesiva. Ustedes, bueno, yo los invito aquí en la universidad a que vean, entren a los ministerios de desarrollo social, ministerio de salud de todas partes del mundo, de Europa, y está todo tipificado. Y el 99%, no sé, de los embarazos es porque la mujer no quiso tener el hijo. Y detrás de ese fracaso, vuelvo a insistir, está el abandono y la soledad, de la cual sí nosotros tenemos una gran responsabilidad. Bueno, yo quiero aportar a lo que acaba de decir Monseñor, y lo que tú dijiste ahora. En República Dominicana tenemos una ley de salud que precisamente dice lo que usted acaba de exponer, y nuestro actual Código Penal también dice que en caso de esa causal, lo dice en un índice abajo, después que le explica la condena del aborto, después dice abajo, los médicos deben ir a hacer todos los procesos médicos, todas las herramientas médicas para salvar las 2 vidas. O sea que las leyes dominicanas procuran precisamente eso. Algunos médicos se aventuraron, digamos, a pensar la posibilidad de extraer ese embrión en la etapa inicial de su vida y trasladarlo al útero. Bueno, esa sería una práctica médica terapéutica que puede tener consecuencias positivas, pero no sé qué ha pasado últimamente en esa arte. Gracias, Monseñor. Bienvenido a nuestro país. ¿Primera vez en nuestro país? Tuve dificultades para entrar porque no podía llenar el ticket. No podía llenarlo, ahí menos mal que me ayudaron, qué desastre, pero bueno, lo logré. Lo logró. Bueno, yo tengo una pregunta, pero antes utilizo cada vez que puedo las tribunas donde podemos tratar los temas del aborto para enriquecer un poco el argumento que como católicos debemos tener frente al aborto. Y es que en cualquier país del mundo los médicos se agrupan por ser médicos, los religiosos por ser religiosos, hasta los albañiles se agrupan porque son albañiles, trabajan la albañilería, se formaron en medicina, se formaron como maestros. Las personas que apoyan el aborto y los abortistas, pues es el movimiento más incoherente, porque usted agarra a una persona y le pregunta pro aborto, ¿usted se ha hecho un aborto? Y entonces ninguna se ha hecho un aborto. Pero tú te le dices, ¿pero usted le ha hecho un aborto a una hija suya? Y tampoco ninguna le ha hecho un aborto a la hija suya. Entonces, se ve que es una... Nadie que haya practicado un aborto y que haya tenido esa experiencia, pues apoya y forma parte de esos movimientos. Y es un argumento que hace reflexionar a cualquier persona que esté promulgando, apoyando y promoviendo estas funestas prácticas. La pregunta es la siguiente.
¿Hasta qué punto, Monseñor, nos afecta en el tiempo y en la absorción de la culpa y la pecabilidad participar, inducir, aceptar, practicar un aborto? Mira, respecto de la pregunta número uno, quisiera hacer lo siguiente. Cuando sale el Evangelium Gaudium, Evangelium Vitae, tuve la gracia de ser invitado a la Universidad de Chile por un profesor de Derecho para hablar sobre la Evangelium Vitae. Y había un joven, escuela de Derecho, 15 años, universidad pública, quinto año, y un joven me dijo: mire, sabe, yo escuchándolo a usted, no me convence que el embrión sea una persona humana. No me convence. Realmente yo lo escuchaba atentamente, no me convence. Y yo le dije: mira, menos mal que tu mamá pensaba como yo y no como tú. Porque si tu mamá hubiese pensado como tú, tal vez tú no estarías. Pero como pensaba como yo, te dejó estar. Sí, entre paréntesis, lo que uno pide es dejar ser, que un desarrollo continúe. No se está pidiendo nada extraordinario, dejar ser. Y creo que ese argumento a mí me hace mucho sentido, mucho sentido. Y por último, si alguien cree que una vida no merece ser vivida, por ejemplo, cuando una persona tiene alguna malformación genética. Yo vuelvo a repetir, nosotros tenemos en Concepción, y entre las redes, en Lavandería 21, Cafetería 440, vean ahí en Google, tenemos 30 jóvenes trabajando, 30 en la portería, etc. Esos niños, lo último que quisieran es no estar ahí. No podemos aplicar nuestras categorías a los demás, eso es injusto. Nadie es capaz de decir qué vida merece ser vivida, y eso al final es lo que decía una persona. Dice: no, es que va a ser tan triste, una vida tan dolorosa. ¿Cómo sabe uno? Si la vida es muy misteriosa, ¿o no? La vida es un misterio. Entonces ahí hay una dimensión importante. Y la pregunta número dos es lo siguiente. La Iglesia Católica postula, dada la gravedad que tiene un aborto, que para el que la practica de manera directa y el cómplice es excomunión late sentencia. Eso es así. Pero también, por otro lado, cuando uno lee Evangelium Vitae, uno se da cuenta que a veces los condicionantes son tan grandes que muchas mujeres se ven obligadas a realizarse un aborto. Las presiones son muy fuertes y evidentemente que estando absolutamente en contra es un pecado grave. Evidentemente que la misericordia de Dios también es infinita. Y hay muchos estudios sobre el trauma post-aborto en psiquiatría, en psicología, y es un mundo ese que te acompaña hasta el resto de tus días. Es un mundo ese, un mundo de dolor, de sufrimiento muy, muy grande. Por eso que nosotros somos muy claros en decirlo al aborto, tratamos de acompañar a aquellas mujeres que lo han hecho, pero también apoyamos a través de distintas instituciones a aquellas mujeres que se sienten presionadas en su casa para que puedan tener un lugar y tener a su hijo y por último darlo por adopción, por último, como último recurso. Buenas noches. Antes de la pregunta, un comentario acerca de la postura que usted hablaba de Singer, que él dice que, y de hecho lo mantiene, el hecho de que la conciencia es que nos llama a ser humano. Pues un alegato para refutar eso es que mientras yo duermo, no soy consciente. Entonces, ¿dejo de ser humana? Que es todo un debate, pero así de simple. Mientras duermo, dejo de ser humana, según Singer, sí. Lo otro es que
sobre los embarazos, dificultades propias de un proceso complejo como es un embarazo, formar a otra persona, siempre hay riesgo. No importa la edad, siempre hay riesgo. Un embarazo ectópico, hay condición de preeclampsia de la mamá, hay protocolos médicos. Todos los médicos especializados en esas áreas los conocen. Que alguno quiera negarlo, pero hay protocolos médicos a seguir. Y no hay dilema ético si un médico tratando de salvar las dos vidas mueren, una de las dos o las dos. No hay dilema ético. Dilema ético sí es cuando usted decide matar a uno para que otro sobreviva. Ahí sí hay dilema ético. Lo otro es que toda esta discusión tiene que ver con el valor que le damos a la vida. Si yo entiendo que una etapa vital de una persona vale menos que otra, voy a pedir aborto, voy a pedir eutanasia, voy a pedir eugenesia, porque el ser humano es una etapa que inicia con la concepción. Si estoy en una etapa de cigoto y me matan, llegué a un ser humano que vivió hasta etapa de cigoto. Si tengo 3 años y me matan, soy una persona que duró hasta los 3 años de edad. Igual, si soy un adulto, si soy un anciano. La diferencia es la etapa que estás viviendo. Y la pregunta, que es más una pedirle su opinión a Monseñor, es sobre algo que acá no tenemos mucha noticia, porque no hemos llegado. Pero, ¿cómo va esto? Vamos a llegar. Porque si ya decimos que un embrión no es humano, cuando lo único que puede salir de ahí, si las células sexuales que lo dieron lugar son de humano, es que son humanos, pero hay en otros países donde sí se ve ese dilema. Quisiera preguntarle a Monseñor su opinión acerca de los bebés medicamento. Los bebés, o sea, ¿quién hace fecundación in vitro? Son bebés que lo producen, sí, claro, para, sí, salvar vida a otras bebés, ya sea in vitro, no, o ningún punto que de la vista. Madre no. Engendre no. Un bebé para usarlo para salvar a otro, sus no, órganos no, eso, y demás. Eso bajo ningún punto de vista, porque existen bienes instrumentales y bienes morales. Y los seres humanos somos bienes morales, es decir, que no tenemos precio, tenemos dignidad. Este vaso tiene un precio. El ser humano no tiene precio, tiene dignidad. Y no se puede usar una persona para otra. Distinto el tema del trasplante, pero ya entramos a otro tema de un órgano, siempre y cuando no perjudique a la persona. Quería hacer un último comentario, y específicamente en países como los nuestros, que aspiran a un desarrollo según la lógica occidental. Y el Papa Francisco no ha iluminado mucho en eso. Este tema del aborto es un tema de Occidente. Cuando dicen, pobre mujer que tiene 5 hijos, 6 hijos, 7 hijos, el marido es alcohólico, qué sé yo, y ustedes son tan duros que no permiten el aborto. Es el argumento, ¿no? La verdad que las mujeres con 5, 6, 7 hijos no abortan. Al contrario, ven en cada niño una gran riqueza para su propia vida. Los países más desarrollados económicamente son los países con menos natalidad y son los países donde más se producen los abortos. Si yo voy con este tema al mundo árabe, me van a mirar con una cara que no entienden nada. Si voy con este tema a África, tampoco me van a creer lo que estoy diciendo, y así sucesivamente. Este es un tema de Occidente. Y el Papa lo ha dicho con mucha claridad. Los seres humanos perdemos las proporciones cuando, embriagados por el desarrollo económico, nos olvidamos de las personas. Ayer escuché una frase de Santa Teresa de Jesús, y con esto termino, que la encontré tan notable para nuestros países,
para Chile de todas maneras. Los seres humanos estamos hartos de cosas y llenos de nada. Hartos de cosas y llenos de nada. Vacíos por dentro. Ese es el tema. Así que si les decía que este tema era filosófico, más allá del científico, al final es un tema espiritual y social de qué sentido tiene nuestra vida. Gracias a todos ustedes por sus aportes, por compartir sus preguntas. Verdaderamente han enriquecido esta exposición de su excelencia reverendísima, Monseñor Fernando Xomalí. ¿Perdón? Tenemos otra pregunta, nos informan aquí. Buenas noches. Yo soy abogada y realmente me interesan mucho estos temas. Entonces, saber dónde, si hay algún libro donde uno pueda buscar, alguna, no sé, que usted nos pueda recomendar, por favor. A ver, hay mucha bibliografía en muchas partes. Yo tengo un sitio web de la Iglesia de Concepción, www.iglesiaconcepcion.cl, hay una sección que dice documentos y en los documentos hay varias cosas que he escrito al respecto sobre la eutanasia. Bueno, este documento yo se lo voy a dejar al padre Kennedy, lo pueden distribuir. Bueno, yo estoy en todas las redes, soy bien bueno para las redes porque así me comunico con la gente, ¿ah? y sé lo que pasa. Así que también si me contactan por las redes, Fernando Xomalí en Instagram o Facebook o Twitter o TikTok, ahí nos ponemos en contacto. No, pero si son los nuevos métodos que tenemos de comunicación, ¿ah? Y hasta tengo un email, imagínense. Así que ahí nos podemos contactar y yo tengo tengo varias cosas que he escrito. Escribí un libro de bioética, lo publiqué hace unos 8 años. Yo diría que está bastante vigente, pero ya se acabó hace harto tiempo. Pero hay mucha bibliografía, sin lugar a dudas. La Conferencia Episcopal Española tiene muy buenos documentos. Entren, Conferencia Episcopal Española tiene muy buenos documentos, sin lugar a dudas, porque ellos han sido los países que más han trabajado la Conferencia Episcopal para esta ola, digamos, de ley al respecto. Así que es lo que te puedo aconsejar. Pero podemos mandar hartas cosas que tenemos. Monseñor, ya la última pregunta, pero es en relación, usted que pertenece a la Academia Pontificia de la Vida y ante tantos desafíos en cada país, en cada nación, ¿cómo le está yendo a usted dentro de esa academia? Porque de verdad que hay muchos desafíos. Bueno, ha sido muy interesante lo que ha pasado. Una academia, por naturaleza, está mirando hacia el futuro. Bueno, y los temas han cambiado, sin lugar a duda. Por ejemplo, cuando me hicieron miembro el año 2001, prácticamente el tema ecológico no estaba en la palestra, el tema de inmigración, que también es un tema que tiene que ver con la vida. O sea, si nosotros tenemos océanos que están convertidos en cementerio, eso tiene que ver con la vida. Y hoy día los temas, sin lugar a duda, eso siguen vigente, hay preocupación, pero creo que hoy día un tema muy complejo es el tema final de la vida humana. Eso es impresionante, las perspectivas de vida, la soledad, es terrible. Y después los grandes temas de la tecnología.
los laboratorios, digamos, investigan ciencia, esa ciencia se convierte en técnica y esa técnica cambia los modelos sociales. La inteligencia artificial, por ejemplo, bueno, usted que es abogada, si quiere que le dé un consejo y que le vaya bien, dedíquese al tema de la privacidad. Ahí usted no se imagina el campo que hay en el tema de la privacidad, porque es un concepto que se va a acabar. Es decir, el concepto de vida privada ya no existe, absolutamente no. Y si alguno de ustedes cree que cuando está con el celular ahora mandando un WhatsApp, no, le están leyendo la cara, le están leyendo sus emociones y después le van a hacer un diagnóstico psiquiátrico de cómo es su estado de ánimo y después si usted quiere buscar un trabajo, le va a decir, oiga, sabe que usted es una persona anímicamente descompensada porque leyendo un libro se puso a llorar, entonces vamos para allá. O sea, después la robótica, están pensando en robot con conciencia, es decir, vienen unos cambios impresionantes. Lo que no podemos hacer nosotros como Iglesia Católica es demonizar eso. No, tenemos que acompañar, tenemos que iluminar y ver de qué manera eso nos puede ayudar a vivir mejor. Creo que eso es lo que nos corresponde y la Academia está en eso. Yo estuve ahora en febrero en la reunión y quedé impresionado. El nivel de posibilidades que permite la ingeniería genética, por ejemplo, la neurociencia, no, son mundos impresionantes. Así que queda para rato todavía. Bueno, muchas gracias. Nuevamente gracias a usted, Monseñor, y también a cada uno de ustedes por sus preguntas y sus aportes. A seguir escucharemos las conclusiones de ambos temas. Lo que se pretende es liberalizar el aborto y el valor del ser humano es anterior a cualquier ley. El Monseñor Fernando Xiomalí nos compartirá pues, estas últimas palabras. Bueno, agradecer... un país hermoso, realmente una acogida extraordinaria y espero poder ser un aporte, al final eso es, ¿no? Poder iluminar las conciencias, estamos todos aprendiendo y creo que tenemos una enseñanza que es muy sensata, ¿eh? Que tiene mucho que ver con el bien común, con el sentido común que hoy día tanto lo necesitamos, ¿eh? Bueno, agradezco también que mi prima, digamos, haya venido con su marido, la verdad que es un honor, y así que muy agradecido. Y sigo, tenemos varias cosas más esta semana que voy a estar acá. Gracias. Para finalizar nuestra jornada de conocimiento, cedo el micrófono al director de comunicación y de Multimedios Vida de la Arquidiócesis de Santo Domingo, el reverendo padre Kennedy Rodríguez, quien nos compartirá unas palabras finales y también realizará pues la oración para culminar este encuentro, este primer seminario de bioética organizado por el programa Vida y Salud en Comunidad de Televida. Nada, simplemente agradecer a esta Universidad Católica Santo Domingo que nos abre siempre la puerta de estar aquí para estas conferencias, estos paneles también tan importantes para nosotros. Agradecer a todo ese equipo de los Multimedios Vida que siempre están ahí transmitiendo nuestro contenido. Pero sobre todo agradecer también a la Fundación Tallá y aquí también que está el don Mario Paredes representándolo, y al cual pido un aplauso para él, que nos apoya. Y de modo también muy, muy especial, agradecer a nuestro querido Monseñor Xiomalí. ¿Por qué? Porque se ha desplazado y ha venido a nuestro país y a impartir este interesante tema sobre la bioética. Es un tema que ha dado mucha agua de beber. Hoy está en el tapete y yo estoy seguro que seguirá también dando de beber en el Congreso. O sea que hay mucho que aprender todavía para poder defender la vida y defender también
nuestra nación, nuestro país, de cualquier legislación que vaya en contra de la dignidad humana y del ser humano. Nos vamos a poner de pie ahora para que Monseñor le imparta la bendición. Te damos gracias, Señor, por este encuentro, por todos los que están aquí presentes, por quienes lo han organizado. Pedimos también por Arquidiócesis de Santo Domingo para que sea un lugar de luz en medio del mundo que nos ha tocado vivir. Los bendiga Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchas gracias.